Eugenio Raúl Zaffaroni nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1940. Terminó sus estudios secundarios a los 16, tras dar libre su último año, e ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. A los 20 años, se contactó por primera vez con el derecho penal y dos años más tarde, se recibió de abogado y escribano en la Universidad de Buenos Aires. Con tan solo 23 años, Raúl Zaffaroni comenzó un doctorado en la Universidad Nacional del Litoral. Fue en 1969 cuando obtuvo su primer cargo público como juez de la Cámara Segunda de la provincia de San Luis, en donde se desempeñó hasta el año 1973. Su excelente desempeño y sus avances a nivel profesional lo llevaron a asumir en 1973 como Procurador General de Justicia de la misma provincia. Zaffaroni se desempeñó en la judicatura durante dos décadas, retirándose como juez de la Cámara Criminal de la Capital Federal. Posteriormente fue electo como diputado constituyente nacional en 1994 y presidente de la Comisión en Redacción de la Constituyente. Su currículum tiene más de 200 páginas. Es un abogado penalista y criminólogo de excelencia, reconocido en nuestro país y toda América Latina. Sin embargo, él asegura lucir con mayor orgullo su título de profesor. Zaffaroni integra varias instituciones académicas nacionales e internacionales y apunta a su vida a seguir formando jóvenes. En octubre de 2003, y con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, Raúl Zaffaroni es designado ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde allí ha librado muchas batallas. Una de las más duras y recordadas en los últimos tiempos ha sido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual, después de cuatro años de su sanción, en octubre de 2013, fue declarada constitucional por la Suprema Corte. Y creo que este fallo marca una línea jurisprudencial que, en fin, no sé quién la escribirá el día que ya no estemos, pero creo que se va a recordar. Hoy, en Notas Verdaderas, se recibe a un gran abogado, un gran lector, un amante de la natación, los animales y la buena vida. Un hombre que no usa celular porque dice no ser obstetra y que se entretiene con sus bibliotecas y sus 15.000 ejemplares de consulta. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia que expresa lo que siente y que dice que el gran desafío es ampliar las bases de acceso a la justicia para todos. Si no digo lo que pienso o hago lo que siento en este momento, ya no lo voy a poder hacer más. Inconscientemente va sintiendo eso. No, me contuve bastante tiempo y a medida que van pasando los años, no, voy diciendo, aunque me equivoque, pero prefiero decir lo que pienso. Hoy nos visita Eugenio Raúl Zaffaroni. Bueno, estamos hoy nuevamente en Notas Verdaderas y visitando a una personalidad de la Argentina, y no solo de la Argentina, al doctor Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre muchísimas otras cosas que ha hecho a lo largo de una carrera que empezó allá por el año 62 cuando se recibió. Bueno, primero, gracias. No hagamos años. No hagamos años. Es mejor. Bueno, una larguísima carrera. Sí. Vamos a decir así. Me llamó la atención viendo algunas entrevistas y leyendo algunas cosas en particular sobre usted, que esto de que no usa celular, porque usted se recibió de abogado, no de obstetra. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, como obstetra, ¿cómo? Uno tendría que usarlo, porque bueno, viene el chico, esas cosas. Claro. ¿No? No hay ninguna urgencia como miembro de la Corte que justifique un teléfono celular. No. ¿Y cómo tiene siempre alguien a su alrededor que lo ayuda si necesita algún llamado urgente o le pasa algún llamado urgente o cualquiera puede esperar? Sí, desgraciadamente el chofer tiene, mis secretarias privadas tienen, sí, pero yo no. Lo siento, una cadena de perro, eso, electrónica. No. Hablando de perros, vimos acá en su casa, tiene dos hermosos perros. Los Chow Chow, sí. ¿Hace mucho que tiene esos perros? Los Chow Chow deben tener 4 años. Bueno, uno tiene 5 y la otra, la hembrita, tiene 13. Ah, bueno, sí. son chiquitos. Pero siempre tuve perros. Siempre antes, tuvo antes muchos. Antes tenía siberianos. Ah, divinos. Eran destructores. Sí, los siberianos, las plantas, no sé, con el jardín son medio complicados. Las plantas, los muebles, todo. Todo. Esto no, los Chow Chow, los chinos son más tranquilos. Por lo menos los perros. Sí, los perros. Después, hablando de los chinos, más complicado. Doctor, hablando de, no de los chinos, pero sí de un escenario internacional, en los últimos meses en la Argentina, ya desde mediados de junio, que se conoció la ratificación, de hecho, por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos del fallo de Griesa, estamos en un dime y direte judicial
con los Estados Unidos en función de las razones de los fondos buitres. Y usted ha hablado de la necesidad de modificar el derecho, digamos, la ley argentina en cuanto al cumplimiento de lo que es el fraude internacional, ¿no? ¿Cómo sería esta idea? Bueno, lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con esto. Hay que tener un poco de cuidado de no ilusionarse con el panpenalismo, ¿no? Que lo penal resuelve todo. No, obviamente, primero nos encontramos en un marco internacional que creo que la semana pasada quedó muy marcado. Me causa un cierto temor que hayamos sido nosotros, justamente que nos haya tocado a nosotros marcar una polarización en Naciones Unidas entre países deudores y países acreedores. Es obvio que el mundo está dividido, pero bueno, eso no se había marcado de esa manera en el plano de los organismos internacionales y la votación de Naciones Unidas dejó eso muy marcado. Creo que, bueno, ya se terminó la Guerra Fría, etcétera, pero hay otra polarización y esta polarización justamente nos tocó a nosotros ponerla de manifiesto en el plano diplomático internacional. Temo que eso nos vaya a costar algo, pero bueno, no teníamos otra solución. ¿Qué temor le provoca eso, de que haya quedado tan marcado? Temor de represalias, etcétera, justamente. Bueno, nos tocó a nosotros, podía ser otro país que le hubiera tocado, pero nos tocó a nosotros. Como positivo, lo veo positivo. Algo que era una realidad económica, la forma en que se va... dividiendo el mundo ahora entre un mundo desarrollado, en el que hay una enorme lucha en el mundo central, incluso entre el poder financiero y el poder político, ¿no? Por un lado. Y bueno, esta lucha se traduce en general en modelos de sociedad, ¿no? Hay un poder financiero que tiene en la cabeza un modelo de sociedad excluyente, un modelo de sociedad en que una sociedad 30-70, 30% de incorporados, 70% de excluidos. Ese modelo de sociedad requiere el control de los excluidos, tanto de la población que queda excluida, que queda llevando la peor parte en la distribución de la renta, como también de los disidentes que marcan eso y que señalan eso dentro de los que disfrutan de una renta un poco beneficiosa. Esto va dando por resultado algo que lo vemos como la estructura ideológica común a todas las masacres y genocidios. Es decir, en toda masacre o genocidio hay una, históricamente, hay una estructura conforme a la cual hay un intragrupo que se configura orgánicamente en la forma de un hormiguero, de un panal de abejas, y un extragrupo que está integrado por los enemigos naturales y al que también reenvían los que ellos consideran traidores del panal. Cuando se va dando esta ideología, que primero se va dando como neutralización de valores, etcétera, se va preparando una masacre, eso es así. Y esto que había pasado muchas veces en el mundo, pero bueno, había afectado segmentariamente, sectorialmente, sectores de población, por más que mató millones de personas, pero bueno. En este momento, sí, lo que estoy viendo en el siglo XXI es que pone en riesgo toda la humanidad, ¿no? Pone en riesgo incluso la subsistencia de la especie en el planeta, ¿no? Es decir, a todo esto hay un límite que se está alcanzando, que es el límite ecológico, el límite de condiciones de habitabilidad humana del planeta. Y bueno, pero que esto se ponga así de manifiesto en este momento es... el efecto dentro de cualquier sociedad es ese, son 30-70, hay que controlar a los excluidos, hay que controlar a los disidentes, y eso se hace a través de una represivización muy fuerte. De modo que en cualquier cosa donde se vaya a usar lo penal hay que tener mucho cuidado, porque podría resultar funcional a esto. La perversión del discurso penal es muy fácil. Y sí, lo que observamos es que hay maniobras financieras que son bastante groseras, muy groseras. Cuando uno le saca todo el dialecto ese técnico, en definitiva lo que queda es una grosería. Claro, porque acá no hay ni siquiera una defraudación a una inversión, ¿no? Los fondos buitres son especulación pura. No, son especulación pura, pero por otra parte, le menciono dos groserías. Primero, endeudar países. Si yo le estoy prestando dinero a un país en una
desproporción con su Producto Bruto Interno, llega un momento, estoy sabiendo que le estoy prestando dinero a alguien que no me va a poder pagar, primero. Maniobras financieras de los bancos en el centro, empiezan a pagar intereses altos. Con el dinero que viene van pagando intereses hasta que no viene más dinero. Bueno, pero eso es la cadena del dólar, bueno, eso es grosero. Cuidado, yo no postulo que esto se resuelva penalmente, porque la pregunta que me formulo es, ¿nadie se da cuenta de que está pasando esto? Sí, creo que es tan evidente que es imposible. Bueno, ¿están fallando los bancos centrales? ¿Están fallando los controles de la actividad financiera? ¿Falta un control internacional de esta actividad financiera? Y sí, creo que ahí es a donde hay que apuntar. Lo penal puede coronar un control de esta naturaleza, pero lo penal no puede sustituirlo. Por otra parte, no nos olvidemos que lo penal llega cuando el muerto está muerto, y de lo que se trata es que no haya muerto, ese es el asunto. Cuando llegamos nosotros vamos a recoger el cadáver. ¿No? No, por eso tampoco es cuestión de empezar a adelantar lo penal hasta actos preparatorios, porque empezamos a penalizar cualquier cosa, incluso conductas inofensivas. No. Por eso creo que lo penal hay que usarlo bastante prudentemente en esto, como en todo, hay que usarlo con mucha prudencia. Lo que sí veo y creo que momentáneamente se puede hacer, porque en tanto doctrinariamente va surgiendo un poco la idea de empezar a pensar delitos contra la economía, delitos económico-políticos. Lo que sí estoy viendo, y eso podría con mucha prudencia pensarse, es que estos delitos se parecen mucho a la estafa y sobre todo a una figura que tenemos nosotros, que es la administración fraudulenta. Si yo administro por encargo judicial o lo que sea, o por un poder, el dinero de otra persona, y perjudico los intereses de esa persona en beneficio mío, en beneficio de un tercero, voy preso por el delito de administración fraudulenta, inciso séptimo del artículo 173 del Código Penal. Ahora, si administro la economía nacional, no. Sí, es como que los bienes, bueno, que no son propios no claro, generan ninguna responsabilidad. Yo creo que entra en la figura de administración fraudulenta, solo que hay un inconveniente. Primero, hago la advertencia de que administración fraudulenta es un delito contra la propiedad, y lo que estamos hablando son delitos que tienen carácter económico-político contra el Estado directamente, ¿no? Contra todos, contra la economía nacional, digamos. Pero en segundo término, el inconveniente que tiene aplicar solo en la figura tradicional de administración fraudulenta es que los resultados de estos delitos se ven después de años, cuando están prescriptos. Ese es el asunto. Entonces habría que pensar en una prescripción más prolongada. Una especie de lo que sucede con los delitos de lesa humanidad. Bueno, esos son imprescriptibles, claro. Yo no pretendo tanto. Tanto, no, pero que se prorrogue que el se tiempo prorrogue. Posible. Son lo que vemos que estas maniobras, es decir, todo nuestro derecho se preparó históricamente como un derecho de contención al Estado, ¿no? Viene del iluminismo, pero hoy los poderes que están afectando masivamente a poblaciones ya no provienen solo del Estado. Claro, hay varios inconvenientes. Uno puede preguntarse, decir, bueno, pero los mismos que protagonizan esto van a ser esos tipos penales. Yo tengo cierta esperanza en esto. Tengo cierta esperanza por lo siguiente. Con los delitos de lesa humanidad, sobre todo el genocidio, pasó lo mismo. Los genocidios se practicaron en América Latina, en África. En la historia de la humanidad. Pero mientras se practicaron así, bueno, se lo vendían a las poblaciones europeas como que lo que estaban haciendo era acciones civilizatorias. Mataron millones de gente, bueno, Leopoldo II en Bélgica, sin ir más lejos, me refiero a los más cercanos en el tiempo, los alemanes en África, en el África, bueno, en fin. Un día pasaron en Europa, y ahí sí se hizo la Convención sobre el Genocidio. Si hubieran seguido pasando en África o acá, no hubiera habido problema. Bueno, ahora veo que estas maniobras empiezan a ser disfuncionales en el centro mismo, ¿no?
no le hace gracia a los inversores, o a los contribuyentes, mejor dicho, alemanes, que con sus impuestos se paguen 460 mil millones de euros para salvar sus bancos. Porque esta maniobra la hacen los bancos, ¿no? Y, no sé, los controles no las ven. Después, cuando el banco está al borde de la quiebra, un banco grande, va y le dice al gobierno, a Frau Merkel o quien sea, le dice, bueno, mire, estoy al borde de la quiebra, si me voy a la quiebra voy a desestabilizar todo el sistema financiero, y si desestabilizo todo el sistema financiero me cargo su gobierno también. Bueno, entonces, es una extorsión. Bueno, esto se está sintiendo en el, esto se está sintiendo en el centro, y esta disfuncionalidad sí puede abrir el espacio para que internacionalmente se empiece a pensar en un control de esto. Ahora, y en cuanto a la discusión que se está dando en la Argentina en torno al cumplimiento del fallo de Grieza, algunos dicen, sobre todo el otro día lo planteaba el senador radical Nito Artaza, de si no sería conveniente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la viabilidad o no del cumplimiento de ese fallo. ¿Eso tiene sentido, es factible? ¿La Corte analizó o analiza esa posibilidad? No, no tenemos ningún planteo que sea en ese sentido, que tenga... Pero por otra parte, ¿qué eficacia tendría? No lo veo... Más como un respaldo político como Estado, ¿no? Como un poder del Estado. Por eso se podría hacer a través de una acordada, no a través de un fallo, de una sentencia, porque no tenemos como cuestión a resolver, no tenemos. No. La Corte sí se ha pronunciado en un caso particular de bonistas que pretendían cobrar en la Argentina, ¿no? Eso sí, sí. Claro. Eso es distinto. Claro. Pero no tenemos un caso contencioso. Sí. Podríamos pronunciarnos con una acordada, solidarizarnos, pero nada más. Ahora, entonces, digamos, ni siquiera, no se analizó en la Corte la posibilidad de una acordada como una posibilidad de respaldo político, digamos. Eso no lo analizaron. ¿Y cómo ve usted el debate que se dio en la Argentina, sobre todo en estas últimas semanas en el Parlamento, cuanto a la posición política de algunos sectores de la oposición que dicen no es necesaria una ley para ver, buscar una salida, digamos, a las limitaciones que establece el fallo de Grieza? Me gustaría... Es una expresión de ciudadano. Sí. Me gustaría que se saque esto de la discusión y del año electoral del siglo pasado, del año electoral próximo. Que creo que hay algunos momentos en que algunos temas tienen que salir de la especulación electoral. Y no salen. Hasta ahora, por lo menos, es... Da la impresión de que del todo no salen, claro. Por lo menos, ¿no? Por bien o por mal, no sé, yo no soy especialista en esto, no. Pasé por la política, pero todavía no me acostumbré a hablar con suficiencia de lo que no sé. Por eso dejó la política. El tema es muy delicado y bueno, hay que dejar hablar a la gente que sabe, pero bueno, me parece que sería mucho más conveniente si las fuerzas políticas fuesen capaces de sentar a sus especialistas todos juntos, encerrarlos en una pieza y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Sí, porque, bueno, ahora... Creo que el pueblo lo valoraría mejor también, ¿no? Y la verdad que sí. Levantaría un poco el nivel de la política. Una forma de explicar, la verdad, también, cuál es... Y buscar una solución. Claro. Buscar una solución, decir, bueno, está bien, podemos disentir en muchas cosas, seguiremos peleando en todo, pero saquemos esto del tema, saquemos esto del ámbito de debate, ¿no? Ahora, con respecto al fallo en sí de Grieza, uno como lego total, llama la atención evidentemente el desajuste de esa decisión en la dificultad para... Insisto en algo, Grieza es un juez provincial. No, hoy da la impresión de que Grieza es el gran juez norteamericano. No, padre, Grieza es un juez de una provincia de Estados Unidos. Yo no... Es lo mismo que fuera, lo dije varias veces, el juez de Avellaneda. Sí. La atrocidad, lo que me resulta verdaderamente aberrante, es la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Porque me pregunto qué hubiera pasado con nosotros, como Corte Argentina,
Si en un caso en que se involucran miles de millones de dólares y la soberanía de un país, nosotros hubiéramos puesto lo que llamamos en nuestra jerga el 280, es decir, no nos interesa tratarlo. ¿Qué fue lo que hizo la Corte de Estados Unidos? Yo creo que nos matan, y con razón, ¿no? Y la verdad que uno como ciudadano... Y de toda la opinión pública, todos nos matan, sí. Sí, sería correcto, sí. Seríamos unos irresponsables. Ahora es la lógica también del poder de un imperio, ¿no? Que un juez comunal pueda definir o pueda incidir en el destino de un país, ¿no? Bueno, eso puede ser porque también lo aceptaron los que firmaron en su momento, que también habría que preguntarle por qué lo firmaron. Y esos eran argentinos. No, lo grave es que la Suprema Corte de Estados Unidos, cuyos fallos se citan, etcétera, todo eso, ya no me interesa. Suprema Corte nombrada políticamente, por supuesto, ¿no? Claro, como todas las cortes. Sí, un poco peor. Sí, porque hay cada persona que... No nos olvidemos que esa corte, por 5 votos republicanos contra 4 votos demócratas, le dio el triunfo a George Bush, ¿no? Sí, eso, cuando eso queda fuera de la agenda de los medios, ¿no? Eso sí pasa. Entre otras muchas cosas. La Suprema Corte de Estados Unidos. Sí, mira, la Suprema Corte de Estados Unidos lo que hizo. Sí. Sin contar con otras cosas que hizo a lo largo de su historia, que mejor no recordar, ¿no? La corte nuestra tiene 160 años, pero bueno, nunca en los 150 años que tiene, 151, 52 años, nunca legitimó la esclavitud. La Corte de Estados Unidos sí, y provocó la Guerra de Secesión. Bueno, la ignorancia permite poner, digamos, prestigios en ciertas cosas que, bueno, son más que terribles. Ahora, usted hablaba antes de la necesidad por ahí de sacar ciertos temas que sean realmente discusiones de Estado y lograr un sinceramiento de las partes y permitir avanzar en cuestiones que son importantes para el ordenamiento social. Sí, uno no puede en la lucha política tirarse con todo. Bueno, pero iba a esto. No puedo tirar la nación, no le puedo tirar la economía, no le puedo tirar la vida a la gente. Hay algunas cosas que en un momento paremos, ¿no? Esto no. Ahora, en marzo se desató una gran polémica a partir del borrador de modificación del Código Penal elaborado por esta comisión que usted presidió. Salió Sergio Massa a decir que todos los presos más o menos iban a quedar en libertad y que era un viva la pepa a la Argentina. Y una comisión en la cual realmente habían trabajado juristas prestigiosos de distintas fuerzas políticas y logrado un consenso. ¿Cómo a la luz de estos meses que pasaron y del derrotero de ese proyecto que se sigue discutiendo, ¿cómo analiza lo que sucedió y qué expectativa tiene sobre lo que puede suceder? No, es la inescrupulosidad de la política, es decir, es fomentar la antipolítica. En un momento dado, me tiro con todo, le tiro con esto también. Sí. Es justamente lo contrario de lo que estoy diciendo, algunas cosas hay que dejarlas afuera. Sobre todo cuando hay de por medio vidas humanas, ¿no? ¿Cómo hago campaña? Tiro con esto. Listo, es la inescrupulosidad. Después de eso uno ya confía en que este señor va a hacer cualquier cosa, posible cualquier cosa, no tiene límites, no tiene escrúpulo. Bueno, es la política y es la democracia. Éticamente no me... Me choca, pero bueno, es que no hay otro sistema mejor que la democracia. ¿Qué vamos a hacer? En la democracia pueden surgir estas patologías. Sí, bueno, son peores las que surgen fuera de la democracia. Entonces, bueno, sí, es una patología de una inescrupulosidad de un sector político y la otra patología del otro sector, de otros sectores políticos que se asustaron. Claro, porque fueron desautorizados los mismos juristas, digamos, exacto, del radicalismo y incluso exacto, del PRO, ¿no? Exacto. Se asustaron, ¿sí? Es decir, bueno, son patologías de la democracia, pero bueno, dentro del marco democrático. Bueno, ahora, ¿el proyecto se sigue discutiendo? El proyecto, en realidad, ¿cuál es la perspectiva de un proyecto de código penal o de un anteproyecto de código penal en nuestro país? Y nosotros tuvimos
algunas reformas constitucionales, no muchas porque nuestra constitución es muy rígida, pero tuvimos algunas con final trágico por decisiones de dictaduras, pero bueno. Código penal tuvimos dos. Es muy difícil hacer un código penal. Un código penal es parte casi del derecho constitucional. Porque piensa lo siguiente. Si desapareciera el derecho civil, bueno, la propiedad sufre, etcétera, y todo un segmento que se derrumba. Si desaparece el derecho laboral, bueno, todo otro segmento que se derrumba. Pero si desaparece la contención del derecho penal, si no hay una ley que dice, mire, esto es lo prohibido, pero todo lo demás, está bien. Desaparece la República directamente, se derrumba toda la Constitución. Sí, la convivencia. No hay gobierno, no hay democracia, no hay República, no hay nada. Las agencias ejecutivas serían omnipotentes, que es lo que es en realidad un totalitarismo. Un totalitarismo en términos sociológicos no es más que un Estado policial sin límites, con agencias que operan sin límites. Bueno, es eso. ¿Qué era la KGB estalinista? Una policía. ¿Qué era la Gestapo nazi? Una policía. Bueno, operan eso, se terminó todo, no existe más constitución. Entonces es fundamental, pero es muy difícil la discusión. Y la historia nos enseña que se van gestando a lo largo de años, a través de sucesivos proyectos que se van haciendo. Bueno, este anteproyecto es un paso más en ese sentido. ¿Qué éxito legislativo tenga en algún momento? Bueno, es una cuestión de coyuntura, ¿no? Pero lo importante es que vayamos teniendo un documento que se va haciendo. Hubo un proyecto del 2006, creo que este proyecto del 2014 lo mejora. Estamos recibiendo, tenemos más de 30 dictámenes de universidades. Bueno, tenemos que ver, nosotros tampoco somos omniscientes por ahí. Hay cantidades de cosas que hay gente que está más especializada dentro de las particularidades de cada tema del anteproyecto, del derecho penal mismo. Y bueno, lo evaluaremos, haremos otro dictamen, lo pasaremos a la comisión, veremos de reformularlo conforme a estas observaciones, en la medida en que resulten atinadas y que nos ilustren. En fin, y se seguirá el camino, que no sé. El Código Penal de 1921, que es el que ahora tenemos todos, sí, con múltiples modificaciones. No, ya no existe, pero sí. El Código del 21 se llega después de muchos años, y en definitiva es el proyecto de 1891, de Rivarola, Piñero y Matienzo, que lo espolvorearon un poco en 1906 y le pasaron otro plumero en 1917, y después, bueno, le metieron algunas reformitas entre diputado y senado, y salió el Código del 21. Bueno, yo espero que este anteproyecto cumpla una función análoga y que, bueno, tengamos un código penal antes de 30 años, ¿no? No tardemos 30 años como en aquel entonces. ¿Cree que se puede llegar a sancionar este año? No. No, en un año electoral es imposible. El electoral es el año que viene, le cuento. Pero sí, bueno, pero ya está lanzado todo el mundo. Claro. No, es imposible. Es decir, ¿no cree que durante el periodo que le falta a Cristina Kirchner para cumplir su mandato? Muy, muy difícil. Se necesita un acuerdo de partidos, un consenso, eso. No lo veo. Menos con inescrupulosos en el medio, ¿eh? Bueno, ahora hacemos un corte y seguimos hablando en el próximo bloque acá en Notas Verdaderas con el doctor Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.